designers of Latin America, que siempre trabaja arduamente tras bastidores. Se me está escondiendo por ahí. Vamos a darle un fuertísimo aplauso a Pierre Tulanto, producer of Fashion Designers of Latin America. Bueno, es un placer estar aquí. I speak English, but I prefer to speak Spanish because we are Latin people. Así que un aplauso para ustedes por estar aquí presentes, por favor. Bien, esta es una iniciativa muy feliz. Si bien es cierto, los latinos están en el mundo con muchos talentos, como los cantantes, los actores. ¿Por qué no a la moda? Tenemos una Carolina Herrera que representa, pero es el top de la moda. ¿Cuándo los diseñadores emergentes van a salir al mundo? ¿Cuándo los diseñadores emergentes van a tener una participación en la capital de la moda? Fashion Designer of Latin America precisamente hace eso. Le da la oportunidad a los diseñadores de venir a la capital de la moda y presentarse sin esos círculos de pagar $1,000,000, $100,000, $60,000 y tener la oportunidad de participar. Y después regresar a su país, estuve participando en la Semana de la Moda. Fashion Designer Latin America no solamente presenta aquí en Nueva York. Tenemos la oportunidad con Albania de llevar a los diseñadores a Dubái, a Corea, a Bolivia Fashion Week. Esa es la idea principal, que los latinos estemos en el mundo acaparando todo. Gracias por estar presentes. Fuerte el aplauso. And that's right. Fashion Designers of Latin America doesn't just showcase here in New York City. They go to Dubai, they go to Peru, they go to what other places? Corea, Bolivia, Ecuador, Argentina, Suiza. Nosotros lo soñamos y se hace realidad. Todo sueño, toda planeación, toda cosa, primero se piensa, se sueña y después se ejecuta. No se queda en la almohada. Felicidades.